galera, estamos aqui mais uma vez em Pix Podcast. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores, que está com os outros desde o princípio, com sua água, sua gaseosa e todos os outros produtos. E nosso patrocinador, Jag Master, que te envia de regalo. E que está aí conosco. Graças, senhor. Te quero agradecer, Dr. At Santiago Nunes. Mais uma vez acá, tuve problema lá outra vez, te quero pedir perdão. Não, por favor. Mais uma vez por vir acá, por lo bueno que te vamos haciendo cenas. Aqui vai vir em casa cada vez mais. Llamame nomás entonces, la vez que quieras. Ay, qué bueno, gracias por venir. A las órdenes siempre, don. Estoy un poco fanho. ¿Cómo se dice fanho? Ronco. Ronco. Afónico. Afónico, me da una gripe la semana pasada. Está loco, yo estoy esperando esta semana nomás. Hace mucho no me quedo una semana así enfermo. ¿En serio, don? A mí siempre. La garganta. Yo mi eterno problema de la garganta. ¿Y no hay un tema de amigdalitis? Sí, ya me dijeron algunos que tengo que extraerme las amígdalas, pero... Dice que si quita eso es una maravilla. Sí, pero yo vengo de una familia que dicen que si vos te salís de lo tradicional, te puedes enfermar. Entonces yo... Prefiero más no tocar. No arriesgar. Es exquisito, ¿verdad? Que está algo tuyo. Algo me parece también un poco mío. No sé, yo siempre trato, pero hay veces que realmente... Pero bueno, contame un poco. Contame, ¿vos sos de Salto? No. Yo soy de Pedro Juan Caballero. Nacido en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Y digo una cosa, ¿qué pasa en Pedro Juan? Porque hay unas personas... O sea, hay tanta persona importante que salió de allá... Tanto por el lado bueno cuanto por el lado malo. Sí. ¿Qué tiene Pedro Juan de especial? Que... Mira, yo para hablar de Pedro Juan Caballero soy una persona sospechosa. Así como para hablar de Salto de Guairá, porque son dos ciudades. Una me vio nacer y la otra me vio crecer, ¿verdad? Donde le tengo a mis hijos, le tengo a mi familia, ¿verdad? Coste que yo le traje, de Pedro Juan le traje a toda mi familia acá en Salto, ¿verdad? Y Pedro Juan... Caballero llegó en este momento, está en un estado muy crítico, ¿verdad? Por el tema del crimen organizado, ¿verdad? No sé si te acordarás, hace nada más nada menos que un mes le mataron al intendente municipal, José Carlos Acevedo, ¿verdad? Un gran amigo mío, fue una persona de mi alta estima y consideración. Éramos amigos de infancia, luego después en el cuartel otra vez estuvimos casi juntos, ¿verdad? Él era un año menos que yo en el cuartel. Son tres hermanos. Eran. Y ya falleció dos. Sí, cuatro son ellos. Una chica y tres varones, ¿verdad? Dos fallecieron. Sí. Por ataque, ¿verdad? No, Robert Acevedo murió por consecuencia de COVID. Sí, pero él también sufrió un ataque. Exacto. ¿El también? Senador. Sí, senador. Tuvo también un atentado en el 2010, donde perdieron su vida sus dos, uno de su chofer y su guardaespaldas. Mira que le habían y él se había herido en el brazo, tengo entendido, en aquel entonces. Pero salvó. Y después le llevó el COVID, ¿verdad? Sí. Y José Carlos sí que quedó en estos últimos días, ¿verdad? Había atentado contra su vida. ¿Pero qué pasa en la Pedro Juan? O sea, no, quitan esa parte de ¿qué hay? Porque hay gente que sale allá con tanta fuerza, tanta... Mira... Pedro Juan tiene, o sea, yo te hablo de la gente buena, Pedro Juan, ¿verdad? Nosotros aprendimos a trabajar y a salir, porque vos tenés dos caminos en Pedro Juan Caballero, por lo que yo tengo entendido, ¿no? O sea, siempre fue eso, el acompañamiento de mi gente, de mi familia, ¿verdad? Principalmente de mi mamá, ¿verdad? De mi papá también, que era hacer siempre lo correcto, ¿verdad? Ya en mi época se vivía ese mundo del otro lado que nosotros le llamamos, ¿verdad? De la vida fácil, de ganar tu dinero muy fácilmente, sin trabajar, ¿verdad? O trabajando poco, pero ganando mucho. Y era muy, muy sui generis, como decimos así, porque generalmente el que trabajaba poco, ganaba mucho y vivía en ese mundo, no duraba mucho tiempo, ¿verdad? No llegaba, por ejemplo, a envejecerse con esa fortuna. Sí.
generalmente. Y sin embargo, vos te das cuenta que las personas que siempre estaban ahí trabajando, batallando, lidiando, estudiando, ¿verdad? Para salir adelante, siempre teníamos otro tipo de vida, entonces teníamos otro tipo de cuestiones, otro tipo de asuntos que hacer, ¿me entiendes? Entonces nosotros teníamos que trabajar, estudiar para poder ser alguien en la vida, ¿verdad? Y por ahí nosotros estuvimos y estamos todavía, gracias a Dios, ¿verdad?, trabajando. Hoy, nada más, nada menos que a mí, por ejemplo, tuve el insigne honor de acceder a un cargo en la magistratura, ¿verdad? Hoy por hoy, hacen 23 años que yo estoy en el Poder Judicial, ¿verdad? Y eso, sí. No, no, yo empecé acá luego. Yo vine de allá. Sí, yo vine con 20 años. ¿20 años? Sí. 20 años viviendo en Pedro Juan y después... Después vine por una cuestión de trabajo también a Salto del Guairá. ¿Qué fue con el comercio? Que fue con el comercio, primeramente. ¿Tenía comercio allá? Sí, allá no teníamos allá comercio. No solamente mi papá trabajaba en una empresa muy grande, una empresa, un silo, ¿verdad? Que era un silo que tenía varias áreas de trabajo. Era una empresa que se llamaba Cafetalera Chirihuelo. Una ciudad, hoy es una ciudad cerca de la ciudad de Pedro Juan Caballero, a 20 kilómetros de Pedro Juan, donde tenía su plantación de café la empresa. Entonces le llamaban Cafetalera Chirihuelo y la sede de los depósitos estaba en la ciudad de Pedro Juan. Hoy la ciudad, en aquel entonces era una colonia que se llamaba Chirihuelo, hoy es una ciudad, ¿verdad? Ya se independizó de la ciudad de Pedro Juan. ¿Cómo se llama la ciudad? Chirihuelo. Chirihuelo. Sí, Chirihuelo. Es un pájaro, ¿verdad? Ah, no sabía. Y de ahí vino y se abrieron las sucursales acá en Canindeyú. Uh-huh. Y nosotros comprábamos café acá. Uh-huh. En aquel entonces el café se producía mucho en Corpus Christi, inclusive la empresa tiene hasta hoy día su depósito, tengo entendido, en la ciudad de Corpus Christi. Y nosotros vinimos, me enviaron acá, para mi hermano en la contabilidad y yo para hacer la recepción de la mercadería. Yo hacía el análisis, el pesaje, la clasificación del café. Eso era mi trabajo. Hasta que me fui tomándole gusto a la ciudad, tomándole cariño y me quedé. En principio nosotros vivíamos en la ciudad de La Paloma, ¿verdad? Ahí vivía, no había asfalto, no había luz. Y ahí venía acá todo el día. Sí, nosotros teníamos el depósito allá y acá teníamos la oficina, acá en Salto, que también teníamos un depósito, que era más o menos ahí donde es Cuinan ahora, ¿verdad? Claro. Era el depósito de la empresa Chirihuelo y ahí recepcionaban los cafés, las bolsas de café, ¿verdad? Uh-huh. Eso se hacían los despachos en la aduana, también era mi trabajo eso, hacer los despachos y después embarcarlo, ¿verdad?, con guías hasta la ciudad de Capiatá, que era la sede de la empresa, donde por un lado se molinaba el café, ¿verdad?, se hacía el café Chirihuelo, ¿verdad?, para la venta al público, ¿verdad?, y también se usaba mucho para exportación, ¿verdad? Era un trabajo... ¿De dónde era la empresa? La empresa, su sede era en Pedro Juan Caballero. Paraguaya. Son todos paraguayos. Empresarios paraguayos, pero hoy por hoy ya están en otras cosas, están todos ya de edad, son señores ya de mucha edad. El café con el volumen de aquel entonces ya no existe más, no hay ni siquiera plantación, ya no hay, ya no también, se cerró para, creo que ya no hay, no trabajamos. ¿Y vos viniste con eso? Después volví, después de acá me mandaron a Ciudad del Este, al kilómetro 29, donde se abrió uno de los silos más grandes del Paraguay, que se llamaba también Silos Chirihuelo, ¿verdad? Y comprábamos soja y algodón. Después también ellos abrieron, ¿verdad?, una fábrica de algodón, ¿verdad? Y se trabajaba con algodón y soja. Eran una empresa muy grande. Exportamos la soja a Paranaguá. Me tocó irme a la ciudad de Paranaguá también, yo al puerto de Paranaguá, a recibir nuestro propio café. Uh-huh. En el puerto franco paraguayo de Paranaguá. Sí. Yo recibía mi propia soja, o sea, ellos me embarcaban y yo era el que recibía ya la soja ya preclasificada. ¿La claro, no, no, no. La soja, sí, la soja de exportación, nosotros preparábamos, ¿verdad?, tipo de exportación y eso se iba, ¿verdad? Humedad 14, padrón 0, ¿verdad? Y ya se iba, los camiones cargados todos los días. Y esos camiones yo recibía mi propia mercadería allá, entonces yo clasificaba y juntaba porque teníamos, la empresa en la que yo trabajaba tenía un contrato con una empresa internacional, tengo entendido que bueno, eso estamos controlados por la SGS, una empresa suiza, creo que se llamaba Société del Generale de la Surveillance, algunas cosas así, que se encargaba de las clasificaciones de darle padrón a las mercaderías. ¿Verdad? Todo lo que hay. Bueno, y ese era mi trabajo. Entonces, ellos recibían mi camión, yo tenía que estar controlando ahí, ¿verdad? Y ellos le daban la clasificación, ¿verdad? Y le decían, ¿está ok?
exportación. O si no, refugábamos nosotros. Y eso se tenía que descargar en el depósito y se tenía que esperar ahí, comprar mercaderías lindas y mezclar para poder padronizar. O sea, y eso muchas veces pasaba. Y generalmente teníamos suerte. Había veces que éramos refugiados, toda una tanda de camiones. Había veces que se llevaban 40, por no refugiados de nosotros, 50 camiones. Entonces vos tenías que alquilar un depósito, bajar tus hojas en el puerto y después tenías que trabajar, comprar en Paranagua. Eso era uno de los trabajos que hacíamos. Era espectacular, ¿no? ¿Y usted recibió eso de dónde, al área de Paraguay? ¿O hay una oficina nomás que...? No, allá vos tenés el Puerto Franco, que compone todo el puerto, un sector del Puerto Franco Paranaguay compuesto por varios depósitos. Entonces ellos te echaban las hojas ahí. Por ejemplo, se refugaba y ellos echaban de guay. No, es que echaban en la tolva para subir en las navieras, ¿verdad? Uh-huh. En el navío subía solamente las hojas que era ya... que pasaba, que llegaba al padrón internacional y subía y se iba... No sé dónde, algunos se iban a los Estados Unidos, otros decían que se iba a China, otros iban hacia Europa. Y ahí descargaba el camión allá. Allá, sí, era un silo grandioso. Ahí se descargaba y se llevaba a otro lugar, tu soja. Eran todo por silo, por esas escaleras. Eran tubos que llevaban a otro sector la soja. Y eso tienen que esperar ahí hasta que vos compres soja linda de primera. Para ir mezclando y padronizar eso. La empresa en la que yo trabajaba era grande. La empresa. Allá en Paraguay había muchas empresas paraguayas. Transparaguay, Silabambay. ¿Qué pasó con el puerto? El Puerto Franco de Paraguay sí está hasta ahora. Está hasta allá. Sí. Yo no creo. Soja sí. Te usa mucho. Sí. Soja sí. Muchísimo. Soja sí. Exportación paraguaya es una de las más grandes del... de Sudamérica. Yo he visto que ayer hay 2 billones y algo lo que para ver tiene más de exportación. 2 billones. Sí, nosotros creo que, humildemente te hablo, no tengo conocimiento hoy por hoy de ese lado, ¿verdad? Justamente por el trabajo que tengo. Pero tengo entendido que Paraguay es uno de los mayores exportadores de cereales de América. Quizás, o sea... está Brasil, Argentina, creo, y después ya viene Paraguay, ¿verdad? Qué bueno, eso es buenísimo. Bueno, es para nosotros. El problema es que genera poco empleo, ¿verdad? Genera mucho, mucha plata, pero poco empleo. Sí, sí, porque son empresas transnacionales que ya vienen y te compran así como está ahí. Algunos... no hay mucho que hacer, ¿verdad? Sí. La maquinaria ya hace casi todo. Nosotros tenemos en Paraguay una fábrica de aceite que se llama Marangatú, Granos y Óleos. No sé si conoces ahí en el kilómetro 29, en Ciudad del Este. A 30 kilómetros antes de llegar a Ciudad del Este, camino de Asunción a Ciudad del Este. Uh-huh. En aquel entonces era una de las mayores aceiteras del país, ¿verdad? No sé hoy cómo estará, ¿verdad? Pero ese llegó un momento y compraba todas las hojas que había y sobraba un poquitito para exportación, ¿verdad? No, o sea. Sí. Marangatú producía en aquella época muchísima soja. Hoy no sé, ¿verdad? Pero hoy también se produce mucho más soja que antiguamente. Sí, se produce mucho más. Muchísimo. Uh-huh. Bueno, ¿y cuándo saliste de esa empresa? Yo salí en el 91, volví a Pedro Juan, ¿verdad? Y me quedé 3 años allá sin trabajar así directamente en algo así. Porque yo, en ese interín también, antes de todo eso, cuando era más pendejo, yo era atleta, ¿verdad? Era jugador de voleibol, ¿verdad? Entonces, cuando yo llegué, justo le encontré a un técnico mío que era de anteriormente, o sea, 4 años atrás que yo no jugaba más. Me dice, no, vení, volvé acá. Yo estaba un poquito excedido de peso. Me dice, no, hace 3 meses te recuperaba, me dice. Y me quedé. Yo llegué ya en julio del 91, y en diciembre, en enero del año siguiente, en 92, ya estaba en el equipo yo. Era un equipo, se llamaba Comercial Wilberto, un equipo muy fuerte allá en Pedro Juan, en Ponta Poná. Eran jugadores de Pedro Juan y Ponta Poná, por ahí pues no hay esa división, ¿verdad? Sí. Entonces, eso hice. ¿3 años? 3 años. Éramos asalariados, cobrábamos para jugar así. Cobrábamos un sueldo mínimo de la época, no me acuerdo, parece que... ¿El Estado te pagaba? No, el equipo. ¿El equipo? Era una empresa, se llamaba Comercial Wilberto. Justamente era don Roberto Mareco, es el papá de la esposa de José Carlos Acevedo, del intendente de Pedro Juan, de Kelly Marecos. Kelly es la esposa de José Carlos. Le gustaba mucho el deporte, era una persona que tenía una persona, un poder económico muy grande, tenía un equipo de futsal y tenía un equipo de voleibol masculino. ¿Y se pagaba?
Él pagaba sueldo porque él decía, me parece que en aquel entonces había un incentivo al deporte en el Brasil. O sea, que si vos incentivabas deporte, vos pagabas menos impuestos. O sea, que en vez de pagar impuestos, vos llevabas ahí tu plata, ¿verdad? Entonces, él usaba de esa facilidad que le daba el Estado, ¿verdad? Y patrocinó 3 años, estuvimos jugando. 3 años jugando. Mucho por todo Matoroso Azul jugamos. Después nosotros nos abrimos, los que éramos un poquito más, ¿cómo decir? Que éramos más desarrollados así como atleta, ¿verdad? Yo pasé a jugar voleibol de playa, ¿verdad? Cuando es allá arena, arena, en el voleibol de arena ellos le llaman, ¿verdad? Y también así, ganamos nuestra platita casi cada 15 días, casi cada semana en una ciudad se hacía. Nos íbamos detrás. Y mira, yo tenía en aquel entonces, que si yo tenía 25, 28 años, pues. 3 años, sí, profesionalmente. Y en el 95 volvió, o sea, justamente el 15 de noviembre del 95, acababa de terminar una etapa del circuito Banco do Brasil de voleibol para ahí en Campo Grande, ¿verdad? Jugamos bien, salimos bien, y mi papá se enfermó acá, y estaba acá ya con la cerveza, nosotros ya trajimos la cerveza, ya estaba instalado él, sí, Antártica, vinimos en el 94 nosotros. Acá yo le traje, le coloqué, alquilamos el depósito de César Vanderlei allá cerca de su casa, ¿verdad? Y éramos muy amigos con César, con Kelly, ¿verdad? Chiquitita Kelly, ¿verdad? Y después trabajamos, nosotros, mi papá se quedó, yo me fui otra vez a jugar. Después ya cuando se enfermó mi papá, yo jugué el último campeonato, era el 15 de noviembre del 95, y el 18 yo llegué a Salto de Guaira y ya no me fui más. Me quedé para, después dejé todo mi auspicio, mi patrocinador allá, mi trabajo que tenía allá. Tenía un contrato yo. Dejé todo y me quedé acá en Salto. ¿Ahí empezaste en el Salto? No, ahí empecé con la cerveza con mi papá, trabajando con mi papá. En el 97, 11 de diciembre del 97, la verdad es que el Poder Judicial se abrió en julio acá en el 97. Y un 11 de diciembre del año 1997 se instala el Poder Judicial acá, ¿verdad? Y casualmente la jueza que viene como jueza, que hasta hoy día está la doctora Silvia Cueva, viene a vivir al lado de mi casa, ¿verdad? Y en ese interín, que se abre el Poder Judicial, viene a fusionarse en la Antártica con la Brahma. Y la Brahma le corta todas las exportaciones a la Antártica do Brasil, ¿verdad? Solo se quedó Brahma. Y formaron la mayor cervecería del mundo, que se llamaba Ambev. No sé si conoces. Sí. Bueno, ¿qué hizo la Ambev? La Ambev cortó toda la exportación. Solamente podía salir Brahma. No podíamos salir como Antártica. Entonces vos no vas a ver Antártica exportación. No sé ahora, yo te hablo de aquella época. Entonces yo me quedé sin trabajo porque el dueño de la cervecería donde nosotros trabajamos, que era Electra Mambay, de Pedro Juan Caballero, también nos avisa a nosotros y dice, mira, no tenemos cerveza. Ajá. Entonces cortaron todo el tipo de trabajo, donde me dicen, no, tenés 6 meses para cobrar todo lo que hay y entregamos la empresa porque no tenemos producto, ¿verdad? Y vendíamos también las pilas Rayovac, y las pilas eran muy caras en la época, ¿no? Eran muy caras y comenzaron a haber esas pilas, la que se cargaba, la recargable, y eso iba perjudicando todo el negocio, tenía que vender muy en el monte, muy hacia el campo, ¿no? Y mi papá no quiso, así volvió a Pedro Juan, y yo me quedé acá con mi mamá, yo ya le había traído a mi mamá acá, y en eso un día me voy, hablo con la doctora Silvia Cueva, que es la jueza, y me dice, mira, yo tengo un trabajo allá, de sereno, me dice, guardia del Poder Judicial. Si querés, no hay problema. Y me dice, después, si vos sos estudiante universitario, sí, yo estaba estudiando, pero Juan, me acuerdo, contabilidad con eso, porque mi mamá es contador público, ¿verdad? Y yo quería hacer su carrera. Y en eso me dice la doctora Silvia, mira, pero digo, ¿qué vos estudias? Yo soy estudiante de contabilidad. Le dije, porque acá se había abierto la facultad y yo me fui a estudiar contabilidad. Cuando eso, derecho y contabilidad eran una sola, o sea que vos te ibas en una sola clase y vos estudiabas tanto derecho como contabilidad. Y a partir del segundo año recién se separó, ¿verdad? Y nosotros, al separarnos, yo me fui a contabilidad y los otros se fueron todos a derecho, los otros compañeros, como el otro Pache y compañía, gente muy amiga. Y yo me quedé en contabilidad. Y hablo yo con la jueza y me dice, no, si vos estudias contabilidad, a mí no me vas a servir. Me dice, eso fueron sus palabras textuales. Pero eso está en el segundo año de contabilidad. Segundo año. Y me dice, entré en el Poder Judicial y me dice, bueno, ahora vas a cambiar de carrera. Y cambié de carrera. En el 99 cambié de carrera. Ah, abogado.
Sí, me fui a derecho. Volví otra vez al primer curso, hice otra vez examen de ingreso. Tenía plano, el primero era el primero, sí. Sí, pero no valió. No, valió. En ese año, en ese interín ya cambiaron el reglamento y tenía que hacer totalmente. Eso era una escuela, nomás era una escuela superior y tenía que sí o sí abrirse ese año. ¿Sabes? Por, ¿cómo se dice? Por la cuestión presupuestaria. Y al año siguiente se fueron modificando, modificando y al tercer año ya era facultad de derecho, ¿verdad? Dependíamos de Ciudad del Este. Y ahí volví a hacer el primer curso. Y ahí ya no paré más. Y estudió derecho y siendo sereno. Estudié Derecho siendo sereno. Después, en el tercer año de la facultad, yo asciendo a Ujier Notificador. El cargo de Ujier Notificador es similar al cargo de oficial de justicia en el Brasil. Se hace encargo de las notificaciones en los procesos, ¿verdad? Pero acá hay un oficial de justicia, ¿no Sí, hay? pero no tienen la misma función que el oficial de justicia en Brasil. El oficial de justicia, allá sí, él puede notificar una demanda, como también puede hacer cosas, ¿verdad? Secuestrar objetos, productos y compañía. ¿Qué hace el oficial de justicia acá? Pero el Ujier Notificador no puede hacer eso, solamente notifica una demanda. Esa es la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Y me quedé 4 años. En el 2003 ascendí, yo me quedé 4 años como sereno y 4 años como Ujier. Ascendí en el 2007 a secretario del Tribunal de Apelaciones. Ahí se crea ya la circunscripción judicial de Canindeyú, 2007. Ya nos separamos de Ciudad del Este porque antes dependíamos. Y me voy yo como secretario, primer secretario del Tribunal de Apelaciones. Y ya había un tribunal de apelaciones. Ya ahí en el 2007 se crea la circunscripción judicial ¿Crees? y ahí se instala esta Cámara de Apelaciones que está acá, se instala en el 2007. Y yo me voy como primer secretario de esa Cámara. Me quedé hasta el 2012. 22 de febrero del 2012 yo presenté mi renuncia. Pero ahí vos ya estaba mucho tiempo como abogado. ¿Estaba trabajando como abogado o solo dentro del Poder Judicial? No, yo solo entré por judicial. Yo nunca trabajé como abogado. Solo trabajé 3 meses como abogado. Después yo entré otra vez al Poder Judicial. Yo me recibí en el 2005. Este mismo 2005. Abogado. Es que son 6 años. Sí, en el 2007, yo siendo todavía funcionario, yo haciendo a actuario ya como abogado. Me quedé hasta el 2012. 22 de febrero, o sea, fin de mes de febrero yo salí del Poder Judicial. Me quedé en marzo, abril y mayo fuera del Poder Judicial. Ahí fue 3 meses. el de abogado. Ahí trabajé como abogado. Y no te gustó. Me gustó mucho. Yo hasta hoy día, eso es lo que quiero hacer. O sea, yo el día que yo me jubile, o sea, que ya prácticamente estoy cerca, voy a trabajar como abogado. Esa es mi idea, mi intención todavía. Y ahí me asignan como juez en el 2012. El 17 de julio de 2012 me ascienden como juez. O sea, yo 4 meses es lo que me quedé como abogado. Marzo, abril, mayo, junio, julio. 4 meses, 5 meses. Yo me presenté en un concurso, ¿verdad? Llama al Consejo de la Magistratura. Nosotros tenemos en Paraguay una institución que se llama Consejo de la Magistratura, que es la que conforman una terna de todas las personas que se presentan a concursar en un determinado cargo, ¿verdad? Yo creo, yo en el 2013, 12, yo integré una terna. La primera terna era un juzgado hacia Mariano Roque Alonso, se parece al central, pero no integré, o sea, integré la terna, pero no fui designado. Después, un mes después, volví a integrar la siguiente terna. Ya era para Pedro Juan Caballero. Ahí ya me designaron como juez. En la segunda terna ya entré yo. Y la segunda terna, o sea, ¿vos siempre si quedás en la terna de juez criminal o Criminal, no te criminal. gustaba lo que Sí, estaba? yo solamente criminal. Yo me gusta también la parte civil, ¿verdad? Pero yo mi especialidad es criminal. Entendí. Hoy por hoy yo tengo 5 especializaciones en derecho penal y procesal penal y tengo una maestría concluida en derecho penal y procesal penal. Solamente que me falta mi tesis, ¿verdad? Y todo este suma puntos para la terna. Para la terna suma. Para cualquier concurso te suma. Yo estudié mucho, primeramente hice la escuela judicial en el 2008, yo ya empecé la escuela judicial, Pero estabas preparando. 2010, sí, escuela judicial, terminé en el 2010. Después hacíamos los cursos de especializaciones, hasta que en 2014, 2016 empecé un curso de maestría que terminé en el 2018. Y vos, por ser de Pedro Juan, criminal, ¿sabía que lo que iba a pasar allá? Sí. ¿Tuvo algún atentado contra vos, criminal allá? Allá no. Atentado contra las casas, sí. Casa. Cada nomás. Casa nomás. No contra la persona. Gracias a Dios, ¿verdad? Mira, yo pienso así, ¿verdad? Yo nunca le prometí nada a nadie. O sea, yo en mi trabajo yo le escucho siempre. Si puedo ayudarle, yo le ayudo. Pero
No así en el sentido de quitarle beneficio económico, ¿no? Yo puedo decirte, por ejemplo, que en Pedro Juan yo nunca le prometí nada a nadie porque yo sé muy bien lo que te puede pasar ahí. ¿Cómo funciona? Cómo funciona, ¿no? Y cuando yo me fui como juez criminal, lo primero que me dijeron los ministros de la corte fue: mira, mi hijo, te vas a un lugar muy, muy delicado, muy, muy endeble, me dice, en materia criminal, y tenés que cuidarte, me dice. No podés andar por ahí solo, no podés hacer esto, ya no podés hacer esto, ya sabés las consecuencias, me dice. Sin problema, ¿no? Yo estoy para eso. Y después volver a tu ciudad, yo le conocía casi la mitad, en aquel entonces decía que yo le conocía, ¿verdad? Y realmente fui a una ciudad que era, cuando yo volví, eran como, qué sé yo, 15 años después, era muy grande la ciudad, Otra ciudad. otra ciudad, totalmente Otras distinta, personas. otras personas. Yo volví después de 17 años a Pedro Juan Caballero y ya eran otras cosas. Mis amigos, si eran mis amigos, estaban en unas cosas, algunos que otros se quedaban y otros ya se iban, ya no encontramos así, nos saludamos hasta ahí. Después, y trabajaba. Yo mi trabajo ya era entrar a la oficina y salir a la tardecita, para irme derecho a casa. Yo vivía enfrente del Poder Judicial. O sea, tenemos nuestra casa ya como familia todavía en Pedro Juan Caballero, pero en la casa se le quedó a mi hermana. Y como era muy lejos del Poder Judicial, eran como a 5 kilómetros del palacio, de la sede del Palacio de Justicia, entonces ya me era complicado, pues no salía a las 10, a las 11 de la noche y tenía que cruzar toda la ciudad para irme. Y muchas veces vos le condenabas a una persona, oye, y uno no sabe si su gente no te espera ahí en la calle. Entonces todo eso nosotros nos íbamos alertando. Entonces yo, ¿qué hacía? Mi trabajo, arrancaba mi camioneta y se me abría el portón y yo salía. O si no, me salía una patrullera enfrente y me llevaba directo a mi casa. Ya salía todo el día. Era delicado. Y peor, la policía, o sea, aquí en Paraguay no es tan. Sí, la gente dice, mira, que o sea, tiene cuestionamiento contra la policía. Pero nosotros no teníamos de otra que confiar en la policía. Quizás haya. Yo tuve, por ejemplo, no digo placer, era porque realmente es delicado, ¿verdad? Yo juzgué policías también. Yo fui Claro, el qué juez peor, ¿eh? que tuve a cargo el juzgamiento de 5 policías en aquel entonces, de los cuales 3 fueron condenados, ¿verdad? Eran policías muy antiguos dentro de la corporación policial, ¿verdad? Pero estaban metidos hasta la coronilla dentro del narcotráfico, ¿verdad? Eran prácticamente gente que organizaba todo ahí. Yo te hablo de las pruebas que le llevaron a la condena, ¿verdad? Yo no sé como persona qué ellos hacían, ¿verdad? Pero las pruebas evidenciaban que se dedicaban exclusivamente a proteger esquemas de narcotráfico. Entonces, eso vino a tribunales, vino con todas las evidencias, y nosotros con 2 compañeras juzgamos ese caso y le condenamos a 5 años a cada uno de ellos por complicidad, ¿verdad? Porque ellos venían una carga muy grande de 450 kilos de cocaína, venían ellos dando cobertura, o sea, cobertura enfrente y atrás, ¿verdad? Y eso la SENAT, en un procedimiento conjuntamente con la Policía Federal, en una operación conjunta, ellos bloquearon ese paso. Pero en Paraguay. Paraguay. Pero era en la línea divisoria prácticamente de la calle, ¿verdad? Y con ayuda de la Policía Federal, quien dio todas las indicaciones, la SENAR bloqueó en una ruta y se le agarró a 8 personas, de los cuales 3 de ellos eran policías de carrera, armados y protegiendo la carga, ¿verdad? Eso, yo te hablo de las evidencias que se juzgaron en el juicio, ¿verdad? Ahí perde empleo, perde Claro, nosotros le condenábamos y ellos, todo. después de 8 años que estaban allá, ya del proceso, cayó en mis manos y yo le juzgué, ¿verdad? Y condenamos a esas personas. Y eso es lo que era, que habíamos recibido una suerte de amenaza y eso, pero quedó ahí, ¿verdad? Yo hice mi trabajo, yo no, nunca le prometí nada a nadie, yo ni siquiera le conozco a ellos. Ese es nuestra, esa fue nu eso, o sea, ese fue nuestro trabajo, ¿verdad? Hasta ahí. Todo bien, ¿verdad? Ese fue el único inconveniente que yo tuve. Después tuve 2 casos muy grandes, 3 en el caso del Club Olimpia, que en un partido amistoso que jugó el Olimpia en Pedro Juan Caballero, que entraron con los barra brava y comenzaron a destruir la cancha en un momento dado, que mucha gente destruyeron la cancha del 2 de mayo, ya. Mierde. 400 personas procesadas, imputadas, No. ¿verdad? Y todos los jueces de Pedro Juan se corrieron y yo estaba yo ahí, como era, achi, ahí. Vamos a darle al doctor Santiago Núñez la causa y yo agarré la causa. Y realmente 350 personas imputadas. Yo fui el juez que más proceso tuvo de imputado en toda la historia jurídica de la Mambay. Sí, una vez fue 350 Sí, personas. 350 personas, barras bravas, todos barras bravas. Estuvieron 5 días Pero es que detenidos. son gente dura, ¿verdad?
son totalmente distintos a nosotros, son, no son personas normales. Quizás habían personas normales en el medio de ellos, pero eran comandados por personas que no eran normales. O sea, digo yo que porque por la forma como se comportaban ese primer día, era increíble cómo va cambiando, ¿verdad? La persona que es que vive de ¿cómo te decís? De la droga, ¿verdad? No te hablo de la comercialización, sino del consumo de la droga, cómo va variando de día a día, día tras día, iban variando la personalidad de cada uno de ellos, ¿verdad? Al comienzo eran todo volado, al segundo día el hambre y la falta del producto, se quedan totalmente, el tercer día sí que eran totalmente locos, ya parecían animales, sí, comían en el suelo, y el cuarto día ya tuvimos que mandarle todo, pero Juan, ya no se le podía tener. Eran ¿y los 400 se quedaban presos? 350, sí. De los cuales yo 40 y pico, sí, ordenamos la prisión. ¿Cómo la policía consiguió agarrar? Porque estaban en un colectivo, en micro. Ah, se fueron todos en micro para ver el partido Olimpia y venían saliendo y ahí se les cerró. Entendido. Después de todo el bochinche, que destrozaron la cancha. Era... No, y después tuve dos casos más grandes. Uno de los casos era el mega asesinato del empresario de Jorge Rafat, ¿verdad? Sí. Y uno de los casos más delicados también de la historia jurídica paraguaya, el caso de este señor Jarvis Jiménez Pavón, el conocido caratulado como narcotraficante, ¿verdad? Que también me tocó juzgarle en Asunción, ¿verdad? En un proceso muy delicado. Donde, ¿en Asunción? Los dos casos, tanto el de mega asesinato de Rafat como el caso del Pavón este en Asunción. No, nosotros marcamos, ¿verdad? Porque yo, presidente del Tribunal de Sentencia de la Mambay, hay un artículo de la ley penal que nos habilita a nosotros, ¿verdad? Que es el artículo, tengo entendido, era el 221, parece, que me habilita fijar un juicio oral en cualquier lugar del país. Por una cuestión de seguridad nacional, por una cuestión de practicidad procesal, ¿verdad? ¿Un juicio oral por año? No, este juicio oral porque era un caso delicado, un caso de Estado. Nosotros le caratulamos un caso de Estado donde estaba involucrado tanto el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, como eran casos de alta peligrosidad, ¿verdad? Entonces nos decían a nosotros que no le podíamos mover a ciertas determinadas personas de ese lugar de reclusión, porque si le llevas a Pedro Juan se te va a fugar, ¿verdad? El caso de este señor, ¿verdad? Era el señor Pavón este, era un caso de seguridad nacional, ¿verdad? Por el peligro que él representaba estando acá en este país, en su presencia. Entonces, nos decían que sí o sí teníamos que hacerlo en la ciudad de Asunción. Entonces, hicimos en Asunción, en la agrupación especializada, él estaba luego detenido ahí y ahí mismo hicimos el juicio oral. ¿Qué era? Él era una persona muy fuerte de la frontera, así como... Sí, era como, sí, eran considerados hombres fuertes, ¿verdad? ¿Y? Pero él no hacía parte de ninguna organización particular. No sé, sí. Él era la cabeza. Él era la cabeza de su organización. Eso es lo que quedó, eso es lo que nosotros recibimos en el expediente. Así como el señor Rafat. También encabezaba su organización, ¿verdad? Con todos sus pros y sus contras, ¿verdad? Y Rafael era una persona que vivía allá hace años, pero sí. No se veía, se quedaba siempre... No, nunca, allí. Yo nunca le vi en persona a este señor, o sea, yo nunca le vi a este señor. Sí se escuchaba, sí que el señor vivía ahí, todo, ¿verdad? Pero yo nunca tuve ese contacto con el señor, o sea, yo no le conocía al señor, ni al señor Rafael, al señor Pavón, ¿verdad? Pavón es paraguayo también. Creo que no, brasileño. Ay, Rafa. También. No. Hay brasileños muy buenos acá en nuestro país, inclusive. Hay brasileños muy buenos. ¿Tu caso vos? No, hay brasileños muy buenos, pero sí. Los brasileños que no son buenos es complicado. Así como los paraguayos también. Hay paraguayos no muy buenos también. Pero somos un país donde la multiplicidad, digamos así, de personas que vienen a nuestro país a trabajar, siempre vos sos el claro ejemplo de eso. Viniste acá a trabajar, formaste una familia paraguaya y estás trabajando bien en este país. No creo, tendrás tus problemas comerciales como todo el mundo tiene, ¿verdad? Pero otro tipo de situaciones no creo que pase porque somos un país muy receptivo, un país acogedor. ¿Entiendes? Justamente, un paraguayo, uno más de nosotros, ¿verdad? Y sí.
Por eso la gente dice, ah, Paraguay. No, Paraguay hay gente buena y hay gente mala como en cualquier lugar del mundo. Pero si vos venís para trabajar y te dedicas a trabajar lícitamente, todas las puertas se te van a abrir. Obviamente, si venís para trabajar en forma ilícita, tarde o temprano te va a agarrar la ley, o sea, te vas a tropezar con las leyes, ¿verdad? Sí, y eso es lo que a muchos les pasa, ¿verdad? Bueno, pero esa gente ahí de Pablo, ¿no? Ese es otro nivel. Sí, es otro nivel, ¿verdad? Ese tema que pasó con Rafat, propiamente él, Pablo, ¿no? ¿Fue él con...? No sabemos. Eso yo no te puedo decir porque ni en el proceso no está eso. Como eso la gente dice así, fue asado, pero nosotros no. Nosotros solamente juzgamos un asesinato, ¿verdad? Un homicidio que era considerado doloso en ese momento. Había un supuesto autor del hecho que se le agarró en el día del hecho, que había recibido dos heridas de arma de fuego, ¿verdad? En el vehículo que se usó para dispararle al pavón, que usó la ametralladora, esa es la .50. Y todas esas evidencias estaban ahí, ¿verdad? El fiscal de la causa en ambos casos era este señor, Marcelo Pecci, el fallecido, que había fallecido en Colombia, ¿verdad? Tuve el placer de trabajar en tres casos muy grandes. Sí. No. En el otro caso eran dos fiscales de Pedro Juan, Hugo Volpe se llamaba uno y Martín Areco se llamaba el otro fiscal, que hoy Martín es juez. Hugo Volpe fue director de institutos penales, tengo entendido, en Asunción, y luego fue retirado, ¿verdad? Hoy está en la profesión, tengo entendido, ¿verdad? Pero era supervisado porque era organización, o sea, era crimen organizado, entonces era supervisado por Marcelo Pecci, este fiscal que fue asesinado en Colombia. Y con él tuve tres casos muy grandes que trabajé, ¿verdad? Tuve el placer de estar con él, una persona muy buena, muy preparada, una persona muy sencilla, muy humilde y muy técnica, una persona muy preparada, ¿verdad? Tuvimos el placer de trabajar y defender el derecho con Porque él. en esos casos, bueno, en esos casos, no, en ese caso se procesaba la persona que intentó matar, ¿verdad? Todo. O sea, se fue detrás, Sí. se demandaba una persona, o sea, vamos a decir, yo hice, le disparé contra o Rafa y el fiscal se va detrás de mí, entonces yo me plagueo contra él, ¿verdad? Sí. Es algo personal que se quiere, se fue Sí, peleando la contra él. fiscalía hizo realmente en el caso Rafat, ¿verdad? El caso mega asesinato, la fiscalía hizo su trabajo, ¿verdad? Hizo la investigación, se agarró en el día del hecho, se le agarró luego al supuesto autor del hecho, ¿verdad? Y eso se mantuvo. ¿Le pareció o no? No, no, él no, él llevó un tiro acá y otro tiro acá, o sea, dos balas en la cara, Y no ¿verdad? murió. No murió, le desfiguraron. Se le tuvo que hacer una cirugía que yo conocí en ese día del juicio oral, conocí la palabra clínica, mente hablando, ¿verdad? Se llamaba una reconstrucción maxilofacial lo que él hizo. Se le reconstituyó el rostro prácticamente. Porque según tengo entendido, en el momento del disparo con los guardias de Rafat, él recibe un tiro en el lado derecho de la cara y se cae en la camioneta. Ya moribundo, ¿verdad? Y con la fuga con sus comparsas, esto le abandonan a este señor. Y en el momento de ahí, seguramente miraron y dije, como no estaba todavía bien muerto, le disparan de estos lados, pero en la cara otra vez. Y sale otra la bala y no muere el señor. Pues si le disparan un poquito más hacia adentro, por lo menos le mataban Sí, ahí. Y mataba. le disparan otra vez de estos lados, entonces esto le vuela en toda la cara. Y no murió otra vez, se quedó otra vez ahí. Y ahí en ese procedimiento de allanamiento de la policía, en esa noche, se le agarra, creo En el que hospital. en el hospital. Tengo entendido que le agarraron y le llevaron al hospital, o sea, sus comparsas mismos le llevaron a un hospital y ahí se dio comunicación a la policía y vinieron a agarrarle. Y era un tipo del ejército mismo que sabía disparar, En profesional. ese entonces, nosotros, conforme a la foja que se nos fue llegando, ¿verdad? Que la envió la Policía Federal al juicio, ¿verdad? Porque nosotros habíamos solicitado informe a la Policía Federal, también hizo la Fiscalía, y se nos llegó el currículum de este señor. Era un mayor del ejército brasileño que estuvo mucho tiempo en los Estados Unidos trabajando, tengo entendido que, ¿verdad? Capacitado. Sí. En la Navy SEAL parece que era encargado de la... Y después viene y le quita del ejército brasileño el crimen organizado, ¿verdad? No sé a qué facción, ¿verdad? Y esta persona es la que supuestamente le había disparado al señor Rafat, ¿verdad? Eso se quedó demostrado en el juicio de la cual nosotros presidimos, ¿verdad? Y se demostró su autoría y su reprochabilidad, ¿verdad? Entonces nosotros... A pedido de este señor Marcelo Pecci, del fiscal Marcelo Pecci, quien había solicitado 28 años de cárcel y 7 años como medida de seguridad.
Así fue, fue condenado a 35 años, 28 de pena privativa de libertad y de 7 años de una medida de seguridad que nosotros le llamamos en nuestro país. Nuestro ordenamiento legal prevé esta figura procesal que implica que algunos, por ejemplo, no saben explicarte qué es una medida de seguridad. Porque nosotros nuestra condena máxima es hasta 30 años. Y 10 es, hasta 10 es la medida de seguridad. ¿Por qué es la medida de seguridad? ¿Verdad? Entonces hay gente que dice, no, no es una condena la medida de seguridad. La medida de seguridad nosotros damos, ¿verdad? Los magistrados dan, en el caso de que una persona llegue a completar los 30 años de su condena y aún así, completando esos 30 años, pudiendo salir en libertad por cumplimiento de la condena, pero aún así es considerado un peligro a la sociedad. Entonces se le da ese plus, le vamos a decir, en esa condena. Viene a ser, hoy por hoy, es una suerte de condena, pero no debe ser utilizado como una condena, porque la medida de seguridad es posterior a la sanción. O sea que vos podés, se cumple la sanción 30 años y aún tener las medidas de seguridad, que debería ser hoy, por decirte así, realizada en otro lugar. O sea, en otro lugar, tiene que ser, por ejemplo, en un lugar, en una clínica psiquiátrica, ¿me entiendes? Porque una persona que es considerada, es una persona que, a quien se le impone una medida de seguridad, se considera que aún cumpliendo su sanción máxima, ¿verdad? El quantum máximo de la pena, esta persona no es adaptable o no es resocializable para estar con nosotros en sociedad. O sea, vuelve a ser, aún así, es un peligro inminente para la sociedad. Entonces, no se le puede quitar. ¿Y son 30 años y puede ser más? Hasta 10. Hasta 10, 40 años. Y a esta persona se le dio 35 años. Uh-huh. Pero ya hubieron casos en Paraguay que se le dio, en ambos casos, las penas máximas. Como este señor Adolfo Trote, por ejemplo, que le mató en el Club Olimpia, le mató a su señora y se fue, le tiró en el ómnibus, le dejó en el micro, pero en la Villa Olimpia, donde están los jugadores. Él, por ejemplo, y se fugó. Él se le agarró en la Argentina, se le trajo, se le juzgó, se le condenó a 30 años y más 10 de medida de seguridad, porque por la forma en que realizó el hecho. El agravante es la forma de realización del hecho. Pero no hay ese tema de comportamiento y no sé qué. Se baja bastante la pena. Sí, se puede. Se puede, ¿verdad? Eso ya pasa al otro lado, es un juzgado que se llama ejecución penal, que se encargan de ese tipo de situaciones, ¿verdad? Las personas que buen comportamiento. Nosotros en nuestro país difiere un poquito del derecho positivo brasileño, en el sentido de que Brasil, una persona condenada a una cierta cantidad, cumple un quinto de la pena y ya puede pedir su libertad ambulatoria. Bueno, no ambulatoria en ese sentido, sino puede salir en libertad cumpliendo la sanción, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros es el 2/3 de la pena, ¿verdad? La persona condenada, por decirte así, a 12 años, a partir de los 8 años ya puede solicitar esos beneficios. Dos tercios. Que le da ahora el nuevo código que se llama ejecución penal, ¿verdad? Entonces, sí, 2/3 es mucho, pero es más o menos una forma de tenerle sujeto a una situación, ¿verdad? Porque un quinto para nosotros es mucho. A algunos se le condena, por ejemplo, en Brasil a 30 años o a 40 años, cumple un quinto y está en libertad. Exacto. No, muy y después ya comienza con recursos de aquí a Escorpo allá y se mantiene afuera. Nosotros puede utilizarse de esos institutos procesales, pero deberá cumplir por lo menos 2/3 y después viene eso que dijiste, se ve los comportamientos en la cárcel, si nunca se fugó, si siempre se comportó bien, si no crió problemas adentro, si no cometió otro hecho punible adentro. Hay una organización que se encarga de certificar si esa persona está en condiciones de ser beneficiado con esas salidas alternativas que prevé el proceso luego de una condena, ¿verdad? Yo creo que hay un beneficio que se llama el régimen de semilibertad, después libertad ambulatoria, hasta que viene la libertad condicional, ¿verdad? Condicional. Y ahora está muy ese tema de que se pone una... En el pie. A la pulsera y también en la tobillera en el pie. Yo no tengo todavía conocimiento, o sea, yo asumo mi ignorancia en el sentido, porque nosotros creo que no tenemos todavía acá en este país. Pero,
Pero vamos a llegar a eso en cualquier momento. Vos sabés que es gracioso porque vos ves mucha gente caminando por la ruta, por la calle, sí, con ese LP. Porque pero, puede, sí, porque puede, se pero, puede. Pero ya es muy... Pero vos tenés cierta área de restricción, por ajá, ejemplo. Sí, yo en los Estados Unidos sí se usa mucho. También tengo entendido que Brasil ya tiene tanto la pulsera como la tornocelera, que le llaman ellos, ¿verdad? Nosotros todavía no tenemos. Tiene que haber una legislación que prevea ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero vamos a llegar. Yo creo que hay instituciones procesales que nosotros trajimos de otro lado, como la suspensión condicional del procedimiento dentro de un proceso penal, que es una copia más o menos de la probation de los Estados Unidos, que es más o menos similar, ¿verdad? Solamente que como te digo, Estados Unidos y nosotros hay distintas cuestiones procesales. Allá la justicia, nosotros decimos que es una justicia arreglada, se llama plea bargaining, le llaman ellos en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque yo cometo un hecho punible, yo me voy con la fiscalía y negocio mi sanción, ¿verdad? Sí. Si yo colaboro, tengo menos sanción, entonces cierro ahí, no vas a juicio, ¿no? se te impone esa sanción y estás en libertad. O sea, ¿cumpliste eso? En libertad. O sea, yo puedo negociar, ¿verdad? Acá no hay negociado, acá no hay la justicia negociable, ¿verdad? Acá sí, si hay un hecho punible, llega a un tribunal de sentencia, se encontraron elementos de prueba contra vos. Acá nosotros decimos, no es el tribunal que te condena, las pruebas te condenan. Hay pruebas, sanción, se le aplica la sanción, se tiene que cumplir indefectiblemente. O sea, que no es como los Estados Unidos, ¿verdad? Es distinto. Nosotros, Estados Unidos, si vos podés negociar, o sea, si tenés claro, financiera. Nosotros tenemos, por ejemplo, la delación premiada, que es muy moderna en el Brasil y en los Estados Unidos, ¿verdad? Que vos te vas y haces todo un... A través de tu delación caen otros tipos de... otros delincuentes de tu organización, ¿verdad? Con eso se cierra o se elimina un grupo de delincuentes, ¿verdad? Una organización, ¿verdad? Pero nosotros solamente tenemos la delación premiada en algunos casos específicos, pero con relación a la ley 1340, ¿verdad? Que es narcotráfico, ¿verdad? Tengo entendido que el artículo 43 de la ley 1340 habla de la posibilidad de una delación premiada, o sea, que tiene que ser específica. O sea, tenés que contar y a través de ese relato se tiene que ir a hacer la aprehensión o eliminar ese grupo que están con esa conducta criminal, ¿verdad? Me gusta este tema de delación, porque ahí sí va a poder agarrar sí, bien a la persona y derecho allá adentro, ¿verdad? Sí. O sea, es la mejor opción, yo veo. Nosotros tenemos esa posibilidad. Se puede dar esa situación, pero no es en todos los casos, ¿verdad? Tiene que caer la organización después de lo que hayas delatado, ¿verdad? Es una suerte de delación premiada. O sea, no está así específicamente relatado, ¿verdad? Pero se puede utilizar. O sea, a partir de ahora que ellos pueden hablar de ellos mismos. Y generalmente en la fiscalía, una vez que se le hace su relato, cuenta qué pasó, dónde están las organizaciones, quién es el jefe, ahí por ahí se le puede atenuar la sanción, ¿verdad? Pero es una suerte de delación, ¿verdad? Que se utiliza en otros lugares. ¿Y tu señora, cuando supe que vos ibas a ser juez criminal en Pedro Juan? Se alió muchísimo. Lloramos todas las noches, porque a la tarde me comunicaron a mí. Yo creo que cuando eso la corte no era tan abierta como ahora, era más secreto la designación, ¿verdad? Hoy es público, ¿verdad? Hoy la sesión de la corte es pública, entonces, bueno, la hora ves quién es designado y quién no. En aquel entonces no era así, era esta misma sesión de la corte, pero no se divulgaba, entonces vos no sabías hasta tanto la corte publicite, ¿verdad? Y yo parece que estaba en Catuete trabajando en un caso, ¿verdad? Que tenía, ¿verdad? Un amigo ahí que tuvo un problema y me fui justamente para hacerle una asistencia jurídica y venía para preparar su defensa al día siguiente, ¿verdad? Y eran como a las 2 de la tarde, me llama la doctora Edith Martínez, que hoy es una de las camaristas, y me felicita ya, ¿verdad? Y yo quería saber por qué, ¿verdad? Y porque acabaste de ser designado como juez. Y en eso, al toque, ya me llama mi señora. Y se acabó llorando. Ya después llegué a mi casa, ya era. Ella trabajaba acá en el Poder Judicial. Siempre trabajó acá. Y lo más, para mí fue lo máximo, porque vos salí de tu ciudad, saliste con una persona no, común y corriente, y mañana pasado alguien te dice, bueno, mira,
te damos hoy el privilegio de ser juzgador de las acciones humanas, y eso no es para cualquiera. Yo pienso que el juez es un cargo, así como una mamá, digo yo, tiene un poco de Dios, porque solamente Dios es capaz de juzgarnos a nosotros los seres humanos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos esa potestad de decirte, mira, yo hoy te privo de tu libertad porque cometiste este hecho punible. Y este hecho amerita que yo te prive de tu libertad por esta situación, ¿verdad? Realmente es una responsabilidad muy grande y yo pienso que hay que saber ejercer el cargo. Cierto, tenemos nuestros errores y aciertos como cualquier ser humano, ¿verdad? Que tiene sus errores, sus aciertos. Yo pienso que yo digo, yo a lo mejor me equivoqué mucho más que acerté, ¿verdad? Pero estoy todavía ahí. Y pero ese es el sistema, es así funciona. Hay veces que acertamos realmente, hay veces que la ciudadanía sale realmente contenta con las decisiones que tomamos, y hay veces que tomamos cada decisión. Pero las decisiones no son para la ciudadanía, ¿verdad? Mucho la ciudadanía no quiere, no le gusta, pero es lo correcto. Yo soy un juez que realmente tuvo varios encontronazos, yo con la prensa, porque generalmente la gente quiere saber por qué esto, por qué hace aquello. Y yo siempre digo, yo soy juez de derecho, yo no soy juez de conciencia. A mí de vale venir y decir, mira, mi hijo, esto, no, eso no corre. ¿Qué hay? ¿Qué hizo? Y a partir de ahí vemos cuál es la norma en el hipotético caso que sea una persona, por ejemplo, de escasos recursos, porque hay veces que no por el hecho de convertirle en una prisión preventiva a una persona, vos estás haciendo justicia, por ejemplo, ¿no? Hay veces que vos, por ejemplo, le das una medida menos gravosa, le das un arresto domiciliario. Y con eso es suficiente, ¿me entiendes? Pero hay veces ni con eso es suficiente. Sí o sí tiene que enviarle adentro. ¿Vos decís por él o por la víctima, por la familia de la víctima? También por la familia de la víctima. Por eso te digo, depende mucho del hecho, ¿no? Yo soy una persona que me considero no digo así garantista hasta más no poder, sino que donde te vas a hacer tus estudios, ¿verdad? Superiores, todo el mundo habla de garantismo procesal. Hay que darle más garantía al procesado, te dice. Está derechos humanos, derecho esto, derecho aquello, sí, a favor del procesado. Está el pacto de San José de Costa Rica, todo a favor del procesado. Pero nadie se acuerda de la víctima. Nadie se acuerda de la víctima. Y la víctima también es sujeto de derecho. Sí. ¿Verdad? Hecho y derecho. O sea que vos también debes de recibir de nosotros, los representantes de los órganos jurisdiccionales, una protección, ¿verdad? Porque la gente se olvida de la víctima. Se queda el procesado, viene, va al juzgado, pero la víctima casi nunca aparece, o los familiares de la víctima. Me gusta ese punto porque yo entiendo que, às vezes, como vos dijiste, às vezes nos equivocamos. Y se equivoca, pero se equivocaste con un tipo que estaba acusando, o sea. Sí. Pero y los errores que ellos ya causaron en las víctimas. A la víctima. Los traumas eternos que puede generar en un hijo o en un abusado, lo que sea, sí, a toda esa familia. Yo, por ejemplo, tuve un caso, te iba a contar otro de los casos. Yo tuve un caso donde le condenamos a un pastor de una iglesia evangélica a 22 años, 6 meses de cárcel por haber abusado sexualmente de una menor de 11 años y le tenía ya como probable víctima a una menor de 3 años, ¿verdad? 3 años. Él era pastor de una iglesia y él sabía que en una casa determinada de fieles de su iglesia, la señora tenía dos hijas, tenía que salir a trabajar a las 7 de la mañana porque trabajaba en un bar y hacía empanada la señora. Se iba a las 7 y venía a las 3 de la tarde. Entonces, cuando la señora salía, ella se iba a la casa supuestamente para cuidar a la nena, a la mayor. Abusaba a la mayor y después estaba abusando a la nena, a la menor. ¿Y cómo se descubrió eso? Porque el señor en un día se iba andando de moto y se le cae el celular y él tenía la foto de las criaturas ahí. Entonces le condenamos, nosotros, él cometió hecho abuso, violación, coacción, ¿verdad? Pedofilia, era un pedófilo, ¿verdad? Y eso sumaron, ¿verdad? Sí. Porque nosotros, en aquel entonces, por los hechos punibles de abuso sexual, la sanción era hasta 15 años, era de 3 hasta 15, o sea, de 3 a 12. ¿Pero qué nosotros hicimos? Nosotros le impusimos, con todos los agravantes, enmarcamos todos los hechos punibles cometidos por este señor, ¿verdad?, en un concurso que se llama Ideal y Real, que es el concurso de hechos punibles. Cuando una persona comete varios hechos punibles en ocasión de un mismo acto,
¿verdad? Entonces, todos esos actos fueron sumados, ¿verdad? Y tenemos un artículo que habla del 71, que habla de que si hay concurso de hechos, tanto reales como ideales, ¿verdad? Que es el mismo autor comete el mismo hecho punible varias veces contra la misma persona o varios hechos punibles, consecuentemente es juzgado en uno de esos actos. Entonces, le das la pena máxima y el artículo 71 del Código Procesal Penal Paraguayo te dice que puedes aumentarle hasta el 50% de una sanción. Entonces, le dimos la pena máxima, 15 años, y le impusimos, de ese 50% le dimos 5, o sea, a 20 años le condenamos. La pena de esta, ustedes, un juez tiene que quitar su lado personal, ¿verdad? Pero debe ser difícil. Sí, vos tenés que separar, por eso te digo, vos sos juez de derecho, no sos juez de conciencia, ¿no? Yo tuve un caso también en Pedro Juan que tuvo mayor repercusión, le condenamos, ¿verdad? Por eso yo hoy digo que una vez erramos nosotros le condenamos a 20 años a una persona por un hecho de homicidio, le había matado supuestamente a un periodista. O sea, nosotros todas las evidencias encontramos dentro del proceso. Ajá. Pero la Cámara de Apelaciones, con otra óptica, porque ya son tres jueces también, anuló ese proceso, ¿verdad? Se fue a un nuevo juicio oral, se volvió a condenar, se anuló nuevamente. Va otra Cámara de Apelaciones, se va a un tercer juicio, se anula y después se le absuelve al ciudadano, ¿verdad? Wow. Eso te digo, imagínate, se le condenó dos veces, se anuló los dos juicios por la misma apreciación que nosotros tuvimos en el primer juicio, y un tercer juicio le absuelve al ciudadano este y la Cámara confirma la absolución, ¿verdad? Y eso son cosas que no pasan todas las veces, porque cuando se te condena, principalmente allá en Pedro Juan, porque allá el sicariato es una institución, hoy estás viendo por todos lados, allá es una profesión, ¿verdad? Entonces, hay gente que mata por 300.000 guaraníes. Y yo tuve un caso de un ciudadano de Capitán Bao que había matado a 60 personas. Llegó el hecho, no recuerdo el nombre, ¿verdad? Y esto nosotros le preguntamos, ¿y cómo no? Y fulano también se le atribuye este hecho punible también. No. Ese yo no maté, me dice. Yo le maté a fulano, pero ese yo no maté. Esa es la policía, me culpa de balde, me dice. En pleno juicio oral. Entonces nos quedamos nosotros sorprendidos, imagínense. No, yo no le maté. Sí, yo le maté a aquel fulano, te dice, ¿verdad? ¿Cómo es, verdad? Y ese es el sicario, ¿verdad? Y este ya sabía que él iba a ligarse como 20 años, entonces el tipo ya está ahí relajado, se reía, eso no sé. Le dimos una buena sanción, 20 años. ¿El papel del juez es solo con el...? No, no es solo condenar. No, es solo con la persona, con reo, ¿no? Sí. Con el otro lado, nada, no van a poder, por ejemplo, esas criaturas... ¿Van a tener derecho de decir, no, esas criaturas no se van a quedar más ahí, se van a quedar en otro lado? ¿No es poder aquí? No, ese es papel de otro. Nosotros, vos decís, te hablas de la víctima, ¿verdad? De la víctima. Bueno. El deber de cuidado, nosotros, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ese es papel del Ministerio Público, ¿verdad? Existen antes de llegar, cuando llega a juicio oral, nosotros solamente nos llega ya el acusado, ¿verdad? En caso de menores, podemos tenemos la supuesta víctima, hay un principio que se llama la no revictimización. O sea, que generalmente, si ya declaró en los tribunales inferiores, cuando llega al tribunal de sentencia, ya no declara a esa víctima. ¿Por qué? Porque si vos le hiciste declarar acá, le hiciste pasar por una situación que ya pasó, acá vos ya le estás revictimizando acá. Entonces, nosotros en Paraguay creamos una sección dentro del Poder Judicial que se llamaba Declaraciones en Cámara Gesell. ¿Qué es lo que son las cámaras Gesell? La cámara Gesell es como una pieza como esta, pero ahí hay un vidrio así, ¿verdad? Y el menor o la persona afectada o que pasó por una situación de abuso viene en un lugar así y con un psicólogo, por ejemplo. Y esta psicóloga es una persona tan preparada para recibir esa información que le va jugando principalmente con menores, con criaturas. Se va jugando con la criatura. Es como jugar así en un... Y se le va quitando información, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, esa información que sale de esa persona, de esa criatura, o sea, de menor, ¿verdad? No viene ese tan impactante para su mente, ¿verdad? Porque... Si bien es una suerte de revictimización, pero no es tan fuerte como, por ejemplo, hacerle sentar frente a un dactilógrafo y le estás preguntando así directamente o muy secamente así, ¿verdad? Entonces vuelve otra vez a pasar por la misma situación. Y son esas, y después de eso ya nosotros ya utilizamos solamente los documentos, ¿verdad? En algunos casos muy, muy
particulares se le vuelve a traer otra vez a juicio oral, ¿verdad? Pero en mi caso, por ejemplo, nosotros casi nunca traemos. Tuvimos casos que traemos, pero utilizamos la misma cámara de Gesell al respecto, por ejemplo, de que si la defensa pedía, por ejemplo, una nueva declaración, o no era muy clara, o era muy ambigua su declaración, o muchas veces el menor, ¿verdad? No cuentan en ese primer acto, ¿verdad? Pero cuentan de acá a 6 meses, por ejemplo. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque ya le pasa ese temor, ese miedo, esa... O muchas veces dice todo acá y de acá a 6 meses no dice más nada. Entonces, vos te quedás con esta primera declaración, ¿verdad? Uh-huh. Y hay gente que dice, no, tiene que ser la última, ¿verdad? Pero nosotros generalmente elegíamos una que realmente le impactaba más o le afectaba más, ¿verdad? Y pasa con los jueces, que pasa con el doctor, con el médico. O sea, vos al principio tenía un poco de pena, te da dolor, después ya salía. Hay veces. Ya te acostumbras. No, hay veces que realmente, como todo ser humano, te afecta. Afecta muchísimo. Tuve casos también donde se le había asesinado en Pedro Juan. Un caso así, un cumpleaños en el shopping China, a las 5 de la tarde, se estaba yendo una señora con sus dos hijas al cumpleaños. En la última calle se llama la avenida Doctor Gaspar Rodríguez de Francia, se llama en la ciudad, pero cuando estaba viniendo a la salida de la ciudad al shopping China para un cumpleaños. En un momento dado, ¡pah!, viene, le choca una moto a la señora. En contramano le choca un señor de moto. Se baja el señor, saca su arma y le dispara a la señora en la cabeza. 3 tiros en la cabeza. Enfrente a su hija, acá, y a la otra estaba atrás. Le mata a la señora ahí, ¿verdad? Se sacude, levanta su moto al señor y se va a trabajar. Y ahí la gente, todo el mundo le ve, llama a la policía y viene, pues se le agarra y le lleva preso, ¿verdad? Ese caso me impactó a mí. ¿Por qué? Porque era una persona muy querida en la ciudad de Pedro Juan Callao. Era una señora, ¿verdad? O sea, no fue, no, y no había nada. Nada no hizo la señora. El señor vino en contramano y le choca a la señora. Se cae el señor, sin mediar palabra, quita un arma y le dispara. ¿Te imaginas el nivel de criminalidad? En ese tribunal de sentencia yo participé como suplente, ¿verdad? Y se le condenó a 15 años al señor. Y era poca la pena, ¿me entiendes? Y eso me dolió tanto a mí por el relato de las dos hijas que se quedaron, que eran sobrevivientes, pero que eran víctimas directas y testigos presenciales del hecho. Imagínate, testigo directo de primer grado. Y le apuntaron directamente a este señor. Este fue el que nos disparó, se bajó, ¿eh? Entonces, reconocido plenamente por un testigo presencial, en este caso dos testigos presenciales. Aparte de que se le agarró infragante y comisión del hecho, ¿eh? Todavía arma, testigo, evidencia suficiente. Y 15 años nomás se le dio en el tribunal que yo estuve, pero como suplente, ¿verdad? Y eso me afectó muchísimo. Entonces yo a partir de ese momento yo decía, yo primero voy a sopesar todo, me voy. Yo terminaba el juicio oral, principal de los casos homicidios, entonces yo me iba a mi despacho y analizaba todito los expedientes, el expediente, las evidencias, ¿verdad? Punteaba todito lo que eran, ¿verdad? Más valorables, ¿verdad? Y después tomaba mi decisión. Y ese fue un caso, bueno, donde faltó más sanción, ¿me entendés? Era... Era un caso atípico, ¿verdad? Pero hoy por hoy está pasando muchos casos. Pero en ese momento era muy atípico. Te hablo de 2012, 2013, pues, cuando acababa yo de llegar como juez en Pedro Juan Caballero. Sucedió ese hecho, ¿verdad? Y después vino a juzgamiento estando yo todavía en ese tribunal, ¿verdad? Era un caso que realmente emocionó muchísimo. Y otro caso también donde había un prestamista de dinero, ¿verdad?, que prestaba mucho su plata y después se iba cada semana a cobrar los intereses. Uh-huh. Y llegó en una casa donde habían 3 señoras donde él le prestaba mucho y le pagaban regularmente. Y ese día le armaron una trampa. Le hicieron sentar en un sofá así, ¿verdad? Y le dieron un poco de bebida. Así cuando se sentó, viene otra día atrás y le pega con un machete. Uh-huh. ¿Verdad? Y con un palo primero le echan el suelo y ahí le matan al señor para no pagarle la deuda, ¿verdad? Entonces se limpió toda se pintó toda la pared, todo, no se sabe, no había evidencia, no, y se le tiró al señor en un monte ahí cercano nomás. Pero ¿cómo fue que se descubrió? Porque el señor salía a las 7 de la mañana de su casa. Sí, todos los días eso era. Pero, Danilo, a las 12 del día, religiosamente, el tipo volvía a su casa para almorzar con su familia y sus hijos.
¿verdad? Le llevaba a la escuela a sus hijos y después él se iba a trabajar a hacer sus cobranzas. ¿Y cómo se descubrió? Porque la señora le llamó a las 11 de la mañana y le dijo, él le dijo, me voy a tal lugar a hacer mi cobranza en el barrio, ¿verdad? Entonces se rastreó el teléfono dónde se fue por última vez. Y ahí se descubrió que se fue en esa casa. Después se hizo la pericia de la casa, ¿verdad? Y la policía tiene un líquido que se llama luminol y tiró por la pared y por increíble que parezca, la sangre salta. Y ahí se descubrió que ahí se le mató y se le condenó a esa persona. Se le condenó también a 15 años a la autora material y a 18 a la autora material y a 15 años a las dos cómplices, ¿verdad? Y también fue un caso que tuvo mucha repercusión. Me tocó también estar como juez suplente, ¿verdad? Porque cuando eso, Pedro Juan, el tribunal de sentencia se integraba con los tres jueces suplentes, ¿verdad? Eran los titulares y los suplentes los que quedábamos atrás y participamos directamente del hecho. Teníamos voz, pero no voto, ¿verdad? En las decisiones, ¿verdad? Y también me impactó muchísimo. Fueron esos dos casos que realmente me impactó. Y parece que eso me fue puliendo, me fue formando, ¿verdad? Y para que después pueda yo absorber los otros casos. Porque allá yo en toda mi carrera, allá, o sea, en todo mi tiempo, allá de los 9 años que yo estuve como juez, allá tuve casi 300 juicios orales. De los cuales 90% de eso es narcotráfico. Y aunque no me creas, aunque vos veas todos los días homicidio, 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 muchas veces esos hechos punibles de homicidio no suben al sistema penal, porque son dos productos de sicariato. Está el hecho, está la comunicación, pero no hay autor, no hay nada. Entonces no se sabe quién es, no va a juicio, no hay juicio, no hay proceso. Está ahí abierto, ¿verdad? Eventualmente en el hipotético caso que... ¿Y Salto acá no tenemos nada así? Salto no tenemos todavía ese tipo de criminalidad. Tenemos delitos comunes acá, ¿verdad? Acá hay casos muy raros de homicidio, casos de tentativa. Hay muy pocos casos. Uh-huh. Acá realmente es un placer estar acá, trabajando acá. Realmente no hay tantos procesos. Tuve yo un caso delicado, ¿verdad? El caso de que con Marcelo Pecci, ese que nosotros allanamos, ese condominio acá de Wilson, que donde se le agarró a ese pindú, no sé. Sí, allá tenía diario eso. Pero ese caso de Pecci todavía no, nada. No, ya se descubrió todo. Ah, ya se descubrió todo. Sí, ya se le condenó a los tipos. A 5 se le condenó, falta uno que está forajido. El caso de Pecci es una, esa es la justicia negociada. El caso de Pecci, los 5 se le agarró, ¿verdad? Ellos negociaron con la fiscalía, ellos se declararon culpables. ¿Se agarraron allá? Sí, los 5 allá. Se declararon culpables, ¿verdad? Asumieron el hecho y se le condenó. Tenía una expectativa de pena de 46 años, ¿verdad? Entonces, ellos asumieron, aceptaron el hecho y la responsabilidad penal, lo condena a 23 años, 6 meses. Pero son los que hicieron. El que ejecutó, el que disparó, ¿verdad? Todos ya fueron condenados. ¿Por qué hicieron? Por dinero. No, pero está. Entonces, ¿quién le pagó? Falta de él, ¿por qué? Sí, eso ya no contaron, ¿verdad? Eso ya no dijeron. Lo único que dijeron es que ellos cobraron cierta cantidad de dinero para realizar el cometido. Ah, sí. Y que supuestamente se les dijo que era un empresario, que no era un fiscal antidroga, ¿verdad? Okay. Pero ya están condenados. Ese es en un mes, hace un mes, ellos ya están condenados. Eso deberíamos nosotros tener acá, porque hay veces que vos le agarras a una persona infragante y comisión del hecho, igual abrimos 6 meses, te vas a una audiencia preliminar donde se van a crían problemas ahí, incidentan, uh-huh. Y te lleva 1 año, 2 años, siendo que vos ya, en el momento que le agarraste infragante y comisión del hecho, ya tenés autoría, tenés evidencia y tenés el hecho. ¿Para qué más plazo? Deberíamos acortar y acusar y juicio oral. Sí, o condenar. Sí, así como se dice ya. Es un procedimiento abreviado directamente. Uh-huh. Ella se tiene condena. 1 mes del hecho, ellos ya le agarraron a los que participaron, el autor material, el cómplice, las personas que estuvieron dando información del fiscal. Todo ya se agarró. No tiene, falta uno, ¿verdad? Falta un mandante. Supuestamente falta uno que es el que el jefe, el que contrató todo eso, que no... Se sabe quién es, pero ya no se le encontró todavía. Ajá. Pero, muy rápidamente. ¿Nada de paraguayos? Ni un paraguayo. Nada. Un venezolano y el resto colombiano. No hay paraguayo. El crimen organizado no tiene fronteras. Son delitos transnacionales. O sea, pueden generarse acá y ejecutarse
En Colombia, bueno, como se dice ahora. No sabemos dónde fue. Pudo haber sido en Colombia mismo. Otros, hay otras voces que dicen que de los Estados Unidos. Bueno, no sabemos. Pero Colombia, varias semanas ahí en Colombia. Colombia tiene su historial, ¿verdad? Mucho sí, tiempo. Ya, no sé qué compensa tanto. Ese es local. Sí. Qué peligro. Yo no esperaba que ese de Colombia. Pero Colombia tiene su historial. Los carteles, Pablo Escobar, los Pepes, el cartel de Medellín, el cartel de Cali. Ese, ¿cómo se llama mismo? Es las FARC, ¿eh? Están las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hace las FARC. Que están medio apagados, pero parece que están volviendo. O sea, hay gente que no se quiere entregar, no quiere. No, hay gente que siempre, así como acá, el EPP siempre va a tener uno u otro, y que no va a soltar. El EPP realmente. Pero un grupo ahí. Imagínate, Pedro Juan Locuri, acá en el estado todo súper tranquilo. ¿Qué problema? Acá nosotros estamos viviendo tranquilo todavía, gracias a Dios. Tenemos nuestro problema como sociedad todavía y con la justicia también, pero no es todavía como Pedro Juan Caballero. Allá es muy delicada la cosa. Y me digo una cosa, ese tema de multisectorial, ¿vos vas a volver a eso o no más? Yo no tengo problema en volver. Yo la vez pasada quise volver luego. O sea, yo me comprometí a no trabajar. Solo que ellos se quedaron en la visada en el grupo de las reuniones. Yo no me daba tiempo de leer. Cuando yo me enteraba ya era de noche, así como... Allí hay mucho trabajo. Sí. Mucho trabajo. Pero la multi... El problema es que hay mucha pelea. Sí, porque todo el mundo pues tira el molino hacia así, ¿verdad? Yo pienso que ahí tenemos que tener un objetivo común y estirar. Por eso te digo, sin bandería política. Ahí tiene que ser sociedad. Pero ¿qué pasa? Sin la política vos no haces nada. O sea, tarde o temprano tiene que haber un político que te lleve con la persona indicada porque no te dan acceso. Sí. Pero exactamente eso. Lo que he visto era la gente que no era tan de la política, que era lo que más hacía. Sí. Y los políticos son muy importantes, pero... ¿Nosotros? Las peleas hay entre ellos. Sí, en la época nosotros, yo como te dije hace rato, ahí sentado en eso, nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, teníamos un problema del asfalto. Nos íbamos... Tito y eso se iban ahí a Rondón con Loli, se iba a Carolina Tutungi, que estaba al final Nene Roja. Ellos se iban a traer el asfalto, y era carísimo, así como te dijeron, 20 mil reales, porque en la época era un camión, eso venía solamente para cerrar, solamente operación bache, bachear, cerrar bien. Un mes, totalmente agujereado, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no se impregnaban. Sí. Se tiene que hacer como se está haciendo ahora, se tiene que sacar una capa larga para que haya... Pero eso debe ser un costo. Sí, pero tiene un costo. El asfalto es muy caro, decía. No es barato. Preparar la tierra y solamente asfalto es muy caro. Por eso nosotros hacemos acá en Salto, o sea, hacen el empedrado primero, que le sirve de base y después pasan la capa asfáltica. Sí. Tengo entendido que es mucho más barato así. Mucho más barato. Pero el asfalto es muy caro, decía. Y realmente no es... barato. ¿Y te parece que Salto sigue recibiendo ese dinero ahí del techo? Mira, todos esos reclamos que se hicieron la vez pasada en la reunión de la multisectorial ahí, que se hizo en el Tinglado, es cierto. ¿Puedo saber dinero de Itaipú? Hernán Darias, Ciudad del Este, Coronel Oviedo, Asunción. ¿Puedo conocer la costanera de Encarnación? Sí. ¿Verdad que es lindo? Sí. Pues ya te fuiste a Yola, ya te fuiste a Carmen del Paraná, eso. No. Carmen del Paraná tiene una costanera mucho más linda que la nuestra, mucho más grande, extensa. Playas hermosas. Se volvió una ciudad balnearia. Es muy linda la ciudad. Yo me suelo ir a los rallies, ¿verdad? Que se hacen el sudamericano rally, se corre en Encarnación. Y las veces que no me toca ir, paso por ahí. Muy lindo. La costanera de Encarnación es una cosa linda. Ahí no vas a entrar con tu vehículo para escuchar música y no poderlo escuchar bien organizado. Hay un lugar solo en un sector para ingresar al agua. No es que voy a entrar a cualquier lugar ni hacer lo que quiera ahí. Es una cosa totalmente organizada. Increíble. No pensé que acá en Paraguay íbamos a tener así. Pero yo creo que acá tenés que tener algo así también, ¿verdad? Porque acá nuestra costanera está cerrada de noche. Según tengo entendido, la municipalidad cerró de noche y no hay actividades, ¿verdad? No hay actividad. No hay actividad, yo no he hecho la costanera. ¿Verdad la costanera? A veces creo que están haciendo. A veces. Porque hace poco yo escuché que estaba cerrada a la noche la municipalidad, justamente por los problemas que hay, pelea. Esas peleas, normal eso.
Y perfecto, gracias por venir ahí, gracias por poder hablar un poco de tu vida y de tus problemas Sí. en el trabajo, pero qué problema, ¿eh? Cada problema que No, hablo. pero es como una persona una vez nos dijo a nosotros en Asunción, una ministra de corte, me dice, nadie te puso una pistola para que vos hacete el cargo, me dice. Entonces, hacete responsable de tu trabajo. Yo trato de hacer en la medida de mis posibilidades. No soy perfecto, tengo muchos errores. Yo digo más errores que aciertos, pero estoy ahí, estoy estudiando, preparándome. No termina la preparación. O pior já passou, né? Na vida de Pedro Juan, que poderia ser algo mais grave. Mira, yo, por ejemplo, te puedo decir así con propiedad, así. Yo hasta ahora los mejores momentos de mi vida yo pasé como jugué en Pedro Juan. O sea, acá, Adrenalina. sí, la adrenalina ya vos pasa, es Sí, una. seguro. Hay cada Seguro. caso que yo te puedo contar así, hoy gracias a Dios están terminados, ¿verdad? Pero como te digo, me falta tiempo para hablar. Pero Juan, está la comunidad buena, está la gente que se dedica a las cosas malas. Pero los verdaderos Pedro Juaninos, así como tengo entendido que la gente de tu ciudad, la gente de Villarrica, bueno, los verdaderos, que los que aman realmente no se meten en esas cosas. Sí, Viven ahí claro. a merced y son víctimas de esta gente que vienen generalmente de otro Y lado. son víctimas de una minoría. Sí, una Una minoría que minoría, está haciendo la seguro. suya todo el santo día, Seguro. matando a gente inocente, gente de la sociedad. Hoy ya no hay respeto. Antiguamente los criminales, por lo menos, si estaban 20 personas y había un objetivo, se iban solamente contra el objetivo. Hoy no, hoy se van y matan a mansalva. Lo que pasó en Asunción con esa chica, con esa modelo que falleció, Sí, eso ¿verdad? fue Estaba en un lugar ya nada con su bueno. familia y le dio un tiro en la cabeza. Imagínate, vos salís para irte a divertirte y te venís en el cajón. No, está loco. Terrible, ¿verdad? Y eso Sí. está pasándose de la raya, o sea, ya no da más para aguantar. O sea, ya hay que